Yo me llamo Juan Fernando Merino Gaviria, soy músico desde los 8 años. Empecé en el municipio de Amagá, en la escuela de música de allá del municipio. Y poquito a poco uno como que se va encarretando. En eso influyen muchas cosas, los profes, tuve unos profes pues excelentes en la escuela de música, los amigos. Yo tengo otra profesión aparte de la música. Yo me gradué del colegio en el 2002 y en mi casa, a pesar pues como de que estaba el interés de parte de mis papás de que siguiéramos estudiando, pues no estaba la oportunidad económica de hacerlo, pero no, insistí. Tuve un apoyo muy grande en mi profe, en uno de los profes que tuve en Amagá, que cuando eso estaba bajo la dirección de la escuela de música, estaba en la dirección de la escuela de música, Wilson Castaño. Y él veía que yo estudiaba electricidad, pero que yo estudiaba también trompeta y que todo el tiempo estaba tocando. Entonces él una vez me propuso que cuando terminara de estudiar, ¿por qué no iniciaba de monitor en la escuela de música? Y ahí fue que más empecé a vivir de la música, por decirlo así. Lo más significativo es no solo formar músicos. En estos procesos uno educa personas y los va encarretando, no solo a que sea pues como la música la manera en Con que eso o más. ellos van a vivir, sino que crea como responsabilidad, disciplina. Yo tengo muchísimos alumnos que no son músicos, pero son profesionales. Entonces, ingenieros, médicos. Uno va viendo que los chicos que uno tiene la oportunidad de transmitirles algún conocimiento, pues lo agradecen enormemente. Digamos, en Urrao la experiencia ha sido muy bonita en las veredas, y no en las cercanas, en las veredas más lejanas. Ya son mal contados 16 años. 16 años dando clase. Con eso o más. Y a mí me motiva, yo soy creyente de que el arte cambia la humanidad, que nosotros podemos, es algo que uno lo repite tanto en cada proyecto, en cada cosa que hace, que se vuelve muy cliché, pero con la música, con el arte podemos cambiar el tejido social a donde lleguemos. Si cada uno de nosotros hace bien el trabajo, en este caso la música, yo creo que nosotros podemos ser un gran país y lo estamos intentando ahora, pues la vida nos puso acá en Urrao y eso es lo que vamos a hacer, tratar de seguir llegando a más gente y cambiando gente.